Okay, quería, estaba pendiente, les había dicho que me estaba costando hacer funcionar un simulador interesante de ARQ. ¿Se puede ver? Sí, que Vamos a simular lo que es ARQ. Primero vamos a empezar con prueba y espera. Aquí tenemos el timer y el número de paquete que se va a mandar. Tenemos las distintas leyendas. Antes del timeout está en negro, después del timeout se pone en rojo, aquí una línea que va a aparecer, el paquete se pone en azul, el ACK en verde, y si hay un error, si se ha dañado o se ha perdido, aparece en rojo. Veamos, se genera el primer paquete, uno, parada y espera, se confirma el uno, se envía el siguiente, fíjense en la parte superior del timeout. Está corriendo con un tiempo mayor al tiempo de ida y vuelta. Vamos a simular que tenemos pérdida de datos. Ahora el 1 viaja y se pierde. Entonces el timeout espera que llegue el acuse de recibo. Como no llega, se vence el timeout y otra vez se manda el 1. Cada uno de ellos tiene su propio timeout. Recibe el ACK y manda el siguiente. ¿Qué pasa si se pierde la CK? Veamos en este caso. Manda el 1. Y el ACK es quien va a tener problemas. Entonces el timeout sigue corriendo, no ha recibido la CK y vuelve a mandar el 1. ¿Qué implica? Que el receptor va a tener un duplicado. Pero independientemente de eso, se completa la operación y ahora puede mandar el 2. Sin pérdida. Vamos a ver que aparece el 1, el 2, el 3, y cada uno por su parte va a tener su propia excusa. Aquí está el next. Del 1 es el 2, del 2 es el 3 y del 3 es el 4. Ya figura el next. En los timeouts. Perdone, como que se le ha acordado un poco al principio de este ejemplo. Ok. Entonces les decía que aparecen como ventana deslizante muchas paradas y esperas. Y cada uno de ellos, del 1 tenemos su ACK, next del 2, el 3, del 3, el 4. Y va a mandar el 4 y luego va a pasar el next del 5, la recepción del 5. Esa es la idea. Y cada uno tiene su propio timeout. Si vemos pérdida de datos, vamos a darnos cuenta ahí. Que mandamos varios y los timeouts de cada uno corren. Se ha perdido del 1, pero no del 2 ni del 3. ¿No? Hay excepción de aquellos. Está volviendo a pedir el 1, se han dado cuenta. Ha vuelto a pedir. No es que no ha llegado la CK y se ha vencido el timeout. Han vuelto a pedir. Entonces, podemos darnos cuenta ahí cómo funciona una ventana deslizante. En la práctica tenemos en paralelo, varias paradas y espera. Lo mismo si se pierden los ACKs. Tenemos la ventana deslizante que va enviando tres paquetes, tres tramas, y las confirmaciones con el campo next. Se ha perdido la ACK del 4. Ha llegado el 4, está perdiendo. Del 3 se ha perdido, ¿no? El ACK era ese. Aquí se había perdido. Ok, esto estaba pendiente y bueno, he hecho funcionar ayer para que ustedes puedan verlo. Lo que habíamos visto en la clase anterior tiene que ver con CRC, perdón, con HDLC y los campos que contiene. Les había dicho que hoy íbamos a hacer un ejercicio. Pues aquí tenemos toda una trama que nos llega. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer como receptores? La pregunta es, ¿recibimos esta trama y como receptor tenemos que tomar alguna decisión, alguna respuesta? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Es lo que hacemos?
identificamos el flag white, que es un 0 seguido de 6 unos. Y simplemente vamos a eliminarlo. Un 0, 6 unos, un 0. ¿Qué más tenemos que eliminar? ¿Me escuchan? ¿Se ha perdido el audio? Esto es cuando nos llega, ¿no ve? Sí, cuando nos llega, lo acabamos de recibir. Creo que tendríamos que eliminar los ceros después de cada 5 unos. Ok, aquí tenemos 1, 3, 3, 4, 5. Aquí tenemos otro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos otro. Fíjense cómo este coincide con el flag, pero no importa. Igual se tiene que eliminar. Ahora tenemos entonces, vamos a copiarlos, todo lo que corresponde a la información válida. Los voy a unir. ¿Bien? Para que se quede arriba la evidencia de lo que hemos hecho. Eso es la información válida. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo determino qué cosa es qué? Vamos, HDLC. ¿Qué necesito determinar? La dirección. La dirección. ¿Cuántos bits son? 8. 8. Tengo los 8 bits de dirección. Luego, control. ¿Cuántos bits son? 8. Según esto, ¿qué tipo de trama es? De información. De información. Aquí está el cero. Luego, ¿qué más necesito determinar? Si es de información, tiene que haber datos. ¿Qué necesito determinar? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es? El checksum. ¿Cuántos bits son del checksum? 16. Entonces, cuento de aquí atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Quince, 16. Si no me equivoco, hasta ahí es. Voy a colocarle con otro color. ¿Qué es lo que queda aquí? ¿Qué sería esto? Los datos. El dato. Entonces aquí tengo dato, aquí tengo checksum, esto es mi campo control y esto es mi campo dirección. ¿Está bien? Plenamente identificado. Ok, ya sé qué es qué. ¿Qué tengo que hacer ahora? Verificar si ha llegado correcto. ¿Cómo verifico que ha llegado correctamente? Se divide entre el polinomio. ¿Cuál es el polinomio que maneja el HDLC? El polinomio de HDLC es x a la 16 más x a la 12 más x a la 5 más 1. Y esto significaría 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, 0. ¿Está bien? Este sería mi polinomio generador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O alguna duda hay sobre esto? Entonces, tengo que dividir sobre eso. Este es mi polinomio generador. Simplemente lo pongo aquí y determino el resultado. Este es mi polinomio generador, lo voy a poner de un color para que veamos las operaciones que estamos haciendo. Creo que la última vez más porque acabo de escuchar que alguien ha entrado. Inge, usted acaba de entrar porque se le ha caído. ¿La comunicación está mal? Sí, sí, se le ha caído anteriormente. ¿Se puede ver ahora todo? Sí, sí, se ve. Lo que pasa es que no sé por qué se le cae y no se le escucha absolutamente nada de lo que está hablando. La comunicación de la universidad. Entonces, lo que estamos haciendo es dividir entre el polinomio generador. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ok, ustedes me van ayudando, si es que me equivoco en algún momento, corrigen, por favor. Por ganar tiempo, yo voy a hacerlo solo. Entonces, ese es el resultado. Vuelvo a dividir entre el polinomio generador, me he puesto de ese color para distinguir. Tengo que bajar. Siguiente. Coloco el resultado. Vayan comprobando. Revisando, volviendo mientras tanto. Y aquí tenemos, igual. ¿Estamos bien? Ok, veamos, entonces. Aquí, resultado. Nos falta copiar estos. Tiene que también partir de cómo está su situación. Sí, como está, necesitamos nosotros hacer algo. Aquí. Todavía nos falta para algunos valores del CRC, tal vez sea la última operación. ¿Por
a los sitios de Tinder. Uno más. Imagínense hacer esto con 1500 bytes. ¿Qué debería salirnos, como os decía, aquí? ¿Qué estamos esperando que nos salga? Cero. 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 Y claramente, aunque se acerca, no sale cero. ¿No? Aquí hay valores que no son cero. Este es el posesivo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que ha habido un error en los datos. Que ha llegado con error. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a enviar los datos. No. Somos receptores. Nosotros no estamos enviando. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir que nos envíe. Pedir que nos envíe. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que armar nuestra trama. Lo más relevante es nuestra trama de control. ¿Cómo va a estar armada nuestra trama de control? Va a empezar con 1. Con 10, ¿no? 1, 0. Sí, 1, 0. La dirección del... Los siguientes campos se llaman orden. ¿Qué orden le pasamos? ¿Qué orden sería? ¿Se me escucha? ¿Se ha perdido? Hay 47, los 47 no saben qué orden vamos a poner. Estamos pidiendo que nos retransmitan. ¿Qué orden ponemos? 01. ¿Qué sería el 01? Es reject. Reject. Retroceso a N. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que viene? Pulling final. Eso hemos dicho que no nos interesa. ¿Qué ponemos en estos tres bits? ¿Qué ponemos en los tres bits? ¿Qué trama estamos volviendo a pedir? ¿Cuál es la que está con error? Vendría a ser la 01. No. ¿Cuál de estos campos nos muestra el número de secuencia? Serían los dos, si no me equivoco, los dos últimos. No, estos tres que acabo de marcar. Ese es mi número de secuencia de la trama. Trama de dato, número de secuencia, pulling final, ACK o next. Entonces, esta es la que me interesa. Esta es la trama, el número de trama que ha llegado. 101. Así que lo que hago es pedir la 101. Lo copio. Y este sería mi campo control.
¿Qué le falta más? ¿Qué más tengo que mandar? Solo campo control no me sirve. ¿Qué más me falta? Vamos, no vamos a alcanzar, participen. La redundancia, Jason. Otra vez, por favor. Lo que sería la redundancia. No, no, no solamente eso, me falta algo adelante. Mi campo, dirección. ¿Qué más me falta? ¿Una trama de supervisión tiene datos? Perdón, perdón, ¿cómo era la pregunta? Perdón, Inge. ¿Una trama de supervisión tiene datos? No, en realidad no tiene ningún dato. Entonces, ¿qué campo le falta? El checksum. ¿Y cómo calculo el checksum? Tengo que ponerle 16 bits aquí. ¿Qué le voy a poner? ¿Qué voy a poner? Los del... ¿qué se llama? ¿Los del polinomio? No, el polinomio generador me sirve para comprobar. ¿Qué viaja ahí? Aquí en el checksum no estaba el polinomio. No, en el checksum solamente viaja la comprobación de los datos y el encabezado hacia dónde se dirige y creo si no... Los bits de redundancia. Los bits de redundancia viajan en el checksum. En este caso, ¿cuáles serían los bits de redundancia? Este es mi dato y tengo que generar bits de redundancia. ¿Cómo hago eso? Cada cinco. El CRC. Y para calcular el CRC necesito... Necesito poner 16 ceros. ¿Sí? Creo que son así. Sí. 16 ceros. ¿Cómo tengo 16 ceros que tengo que hacer? Calcular cuál va a ser el valor ahí. ¿Cómo hago ese cálculo? Divido entre el generador sucesivamente hasta que tenga un residuo. Y ese residuo tengo que reemplazarlo ahí. Tratemos de alcanzar, a ver si alcanzamos el tiempo. Entonces verifiquen que esté bien. Estamos haciendo el cálculo CRC, simple. Estamos generando, estamos codificando, si quieren, verificando los bits de redundancia.
esto, hay ejercicios de esto al final. Una operación. Este es el decisivo. Entonces el decisivo se hace un XO. Con el dato. ¿Sí? Entonces tenemos todo esto como checksum, que significa ahora este es ya la palabra codificada, nuestro code word. Para volverlo trama, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aumentarle para que sea trama? Las flags. Los flags, ok. Entonces aquí adelante tenemos los flags. Pero hay algo más que tenemos que hacer. Ya hemos aumentado los flags. Los ceros cada cinco unos. Exactamente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos que insertar. Y ponerle, ¿qué cosa? Un cero. Voy a poner en rojo para que se sepa qué estamos haciendo. Y luego cuento otra vez. 1, 2, 3, 4, no hay problema. 1, 2, 3, no hay problema. 1, 2, 3, 4, no hay problema. Listo. Este es mi trama que viaja ahora. Lo mismo se puede hacer. Ustedes pueden hacer como ejercicio. He decidido esto. En este caso, A ha enviado a B. Es esto. Acabamos de pedir que se transmita. Entonces estamos mandando B hacia A. Ahora somos A, el que hemos originado este mensaje. Estamos recibiendo esto. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos al recibir? Determinamos lo que sea. Si no hay error, le hacemos caso a lo que nos diga aquí. Y volvemos a mandar. Esa es la idea. Esa es la interacción que hay. Estamos trabajando con pocos bits, pero eso es lo que ocurre. ¿Dudas? Tengo una consultita, perdón, Inge. En la parte de la petición nueva, ¿vendría a ser lo mismo que están viendo al principio arriba? Suponiendo que esto funcione, o sea, ¿qué estoy volviendo a pedir? Estoy pidiendo la trama, ¿dónde está? Era la 101, si no me equivoco. Sí, aquí hay 1, 2, 3, 4, la 101. Estoy volviendo a pedir la 101. Suponiendo que esto llegue bien, y va a llegar bien porque acabamos de generar, el residuo de esto debería dar 0. Entonces, yo tengo que volver a generar siendo A
toda esta trama. Pero claro, seguramente tengo que corregir mi checksum, que no debe ser el correcto. Este es mi dato, 00001. Todo esto va a ser igualito. Pero esta parte tengo que volver a generar. Le pongo 16 ceros, genero y el residuo lo copio. Le aumento los flags de inicio y final, cada 5 unos le pongo un 0 y lo mando. Y el receptor otra vez debería volver a comprobar y su residuo debería dar 0. La interacción, ida y vuelta. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué contiene en realidad la parte de control? O sea, ¿qué datos van a contener? O sea, ¿qué es lo que nos refleja en realidad? Si vuelve a mandar, el control va a tener que volver a ser igualito que este. Sí, pero me refiero a los nombres, o sea, porque 01 creo que representa, ay, no me acuerdo ya, eso es lo que me confunde un poco. No, esto es teoría, 0 es datos, primer bit 0 es data. Si es un primer bit y segundo bit 10 es supervisión. Si es 11 es trama no numerada, no la vamos a usar, solo usamos el 10 y el 0. Ah, ya. Y luego de eso, le seguiría... Los campos que según teoría nos dice, los campos que tienen que ver con número de secuencia, con orden y ese tipo de cosas. Es exactamente. De teoría. Y esos bits, ¿cuáles vamos a utilizar? O sea, simplemente se llenan de acuerdo al paquete que está haciendo. Si es trama de supervisión, estos dos bits son supervisión. Los siguientes son orden. Si estoy pidiendo retransmisión, tengo dos opciones. O 01, ¿o cuál sería la otra? 11. 11 sería selected repeat. Y el 01 sería repeat. Go back N. Luego, el último simplemente es cuál estoy volviendo a pedir. La secuencia. Si estoy haciendo un ACK, esto es supervisión. Y esto será 00. ¿De cuál estoy haciendo ACK? Suponiendo que este ha llegado correctamente. Esta es la trama 101. ¿Está bien? La trama 101. Y me ha llegado correctamente. Entonces le voy a hacer un ACK. Aquí paso 10.00 y aquí el next del 101. 111. Y le estoy dando ACK. Le estoy pasando conformidad. Depende de lo que estén haciendo. Ya, sí, justamente esa era mi duda, porque el knowledge, bueno, como era, es solamente de, no está pasando ningún tipo de información, más que avisando que ha sido recibida esa trama. Una trama de supervisión. Ya, perfecto. Aquí iría 111 y aquí iría 00, en ese caso. Solo para supervisión, 00. Sí, 00 ACK. ACK en el orden, y aquí 111, el next del 101. Del 110 sería en realidad. No 111, 110. Estoy confirmando el 101 y el siguiente es el 110. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ok. Vean el ejercicio del libro para que puedan corroborar, porque ahí está de ida y vuelta.